El desplazamiento forzado es un desafío que afecta a casi todas las regiones a nivel mundial. Latinoamérica no ha sido ajena a este fenómeno, y la migración venezolana es uno de los desplazamientos más grandes del mundo. En los últimos 5 años, Colombia ha recibido más de 1.800.000 migrantes venezolanos, la mayor afluencia en la historia reciente de América Latina. Atender a una población que se cuenta por millones se convierte en un reto para las autoridades, ya que la mayoría de ellos llega con pasaportes vencidos o sin documentos debido al colapso de las instituciones de su país. Colombia ha sido flexible en la recepción de migrantes venezolanos. Por ejemplo, a los migrantes del país vecino se les permite ingresar a Colombia con pasaportes vencidos hasta de 2 años. También se les han otorgado permisos especiales de permanencia, más conocidos como PEP. Un migrante que tiene el PEP puede acceder a servicios tales como un migrante sin PEP es un migrante irregular. Sin embargo, es importante saber que hay leyes que garantizan sus derechos independientemente de su raza, nacionalidad o estatus migratorio. También la Constitución les garantiza unos servicios mínimos a los que se encuentren en emergencia social, para proveerles de alimentos, alojamiento y elementos de aseo. Sin embargo, una de las limitantes para acceder a esta ayuda es que muchos no cuentan con documentos de identificación válidos. El PEP, o permiso especial de permanencia, se constituye en un documento válido de identificación que facilita el acceso a los servicios con la ayuda de las entidades públicas y funcionarios. Si un migrante es irregular, es importante saber que hay leyes que garantizan los derechos de estos independientemente de su raza, nacionalidad o estatus migratorio. ¿Esto qué significa? En cuanto a educación, que todos los migrantes en edad escolar tienen acceso a los colegios públicos, no importa que no tengan una identificación válida. Es un derecho superior que ellos se matriculen en cualquiera de los colegios de la red pública del país, y ese derecho no se les puede negar. En cuanto a trabajo, significa que hay normas para respaldar la formalización laboral de los migrantes. Así podrán vincularse a contratos de trabajo, con todos los derechos y la seguridad social como cualquier ciudadano. Con estas normas, el gobierno facilita los trámites para la convalidación de títulos y abre las puertas para que puedan acceder a diferentes servicios. En cuanto a salud, significa que todos los migrantes regularizados pueden solicitar encuesta del SISBEN o vincularse al sistema de salud. Y aun si no lo están, tienen derecho al servicio de urgencias vitales, vacunación y partos. Atender a los migrantes no es solo un tema de voluntad. Implica que debemos ajustar el sistema estatal en términos normativos. Colombia ha sido asertiva con la respuesta humanitaria para los migrantes y ha dado pasos importantes en el desarrollo de herramientas legales y la arquitectura institucional para ayudarlos a que regularicen su situación en Colombia, logrando su incorporación a la sociedad bajo un marco de legalidad. Sin embargo, aún quedan vacíos normativos que atender.